Hey, ¿qué tal, otakus y cinéfilos? ¿Cómo están? Espero que muy bien y sean bienvenidos al Cinéame. Estoy presente ante ustedes para reaccionar este capítulo de Higoku Raku. La semana pasada no hubo capítulo, quién sabe por qué, no me enteré. O sea, por eso no subí, pero no sé el motivo por el cual no hubo capítulo. Ya están investigando la aldea. Claro, son cosas que están más allá de su comprensión, de la comprensión humana, ¿no? Porque hay cosas que, Dios mío, son raras. De tanto estudiar. Quemó. Es que le metió demasiado coco a la investigación. Me espabilaré si me doy un baño. Bueno, al final se durmió. Era necesario. Espero que ahorita no se encuentren con algunos de estos seres que son mujeres y se transforman en hombres. Sería peligroso ponerse en acción sin descifrar algunos. Como que algunos, o sea, algunos misterios. Tenses son los seres que protegen el elixir. Es muy riesgoso ir ahora sin un plan. Cierto, o sea, estos son los seres que digo, ¿no? Eso es lo que me conviene. Amigo, pero es difícil. O sea, es muy, muy complicado enfrentarse a estos tipos. O sea, son prácticamente inmortales. Bueno, después del opening, seguimos con la reacción. Espero que este capítulo sea buenísimo. Y por favor, ya saben, manita arriba para los que están viendo. Para los pocos que están viendo, ¿no? De repente les gusta el anime, no lo sé. Ok. Capítulo, no me acuerdo, número 8 o 9. No me acuerdo, la mía se volvió tan especial que no puedo ver nada. Amigos, que es muy peligroso. Te veré. Es que ahí ve. Falta que la chica esté siguiendo, ¿no? No, o sea, todos merecen su descanso. Y él, y al cómo le gusta pelear, pues se fue. A ver. Son árboles. Son de la misma. Son de la misma especie. Ajá, son. Y si iba a decir, son de la misma especie que Groot. O sea, del árbol que acaban de conocer. Guate. Miércoles. Cada vez se pone más misterioso esta vaina. Ese es el caso del San Bernardo Criminales. No es un viaje en el que podemos dar marcha atrás. A ver qué nos depara ahorita. ¿Qué va a haber? La niña lo está siguiendo. La niña creo que también es un ser, o sea, tiene varios años. Es el verdadero país eternal donde mueran los dioses y ermitaños inmortales. O sea, son los, te repito, son los seres esos que tienen apariencia de mujer y luego se transformarán en hombres. Y ahí se le apareció la piba, o el tipa que se enfrentó contra el otro men, el que le hizo agujeros. Es humana y humano, o sea, es hombre-mujer, mujer-hombre. Amigos, sal de ahí, es peligroso. Pero tengo que capturar a los seres humanos si los encuentro. Yo sé que puede dar. Yo sé que voy a dar pelea al Gabimaru. Son inmortales, amigos, sal de ahí. No sé cómo carajo los pueden derrotar a estos seres. Perdón. Uff, Dios, toma. Niño. Se va a regenerar, es que no.
A no ser que lo incineres hasta el punto ya de no poder recomponerse o... ¡Uf! ¡A la bestia! ¡Un quemadito! ¡A la ver! Si me lo hubiera llevado, habría sido un tan de alta calidad. Que es un tan, no estoy entendiendo nada. Sí. Obvio que es humano y que te va a dar una paliza. La paliza de tu vida. Es un poco difícil. Pero que se la va a dar, se la va a dar. Uf, Dios, bien, bien. Me gusta esto. Y se le va a costar, le va a costar. Uf, se lo mochó. No sé hasta qué punto va a aguantar a Gamiaro, pero sé que le va a dar una pelea brutal. Pero la primera vez que conozco a alguien como tú en siglos. Vamos, Kamimaru, demuestra que eres... que eres un killer, literalmente. O sea, mejor asumir que los golpes y cortes son inefectivos. Y... ese es el golpe que le dio al otro, men. Debo encontrar una manera de vencerlo. Agua, no lo sé, ¿qué puede ser? Vamos, Gamimaru. Fuego, ese es fuego. Aquí se sintió distinto. Y en carajo. Ya está analizando la pelea y sabe en dónde pegarle. El estómago, qué pex. Retoma una forma femenina. Quizá inconscientemente puede usar qué. Ahorita va a sacar un poder. What? Puños de hierro, ¿no? Amigo, se le cambió los ojos. Ay, golpe de viento, no sé, se lo invento, retuman en mi interior. ¡Hala, qué carajos, Dios! Es de la niña, ¿no? Es de la niña. Yo no me acuerdo de la niña que sacó ese poder. No me importa lo que usted sea, no puedo detenerme. Vamos, Gamimaru, A la miércoles, vamos, mi hombro. Toma. Dios, qué rico. El estudiante de capo. Dale, que duro. Sí, derrótala, fuego. Vamos ahí. ¿Lo derrotó? Bueno, eso es por el personaje de la semana de hace 2 semanas. Sí, son seres que van más allá del entendimiento humano. ¿Otra vez me van a engañar? ¿Se va a transformar en un ser de florecitas? No estoy entendiendo nada. No, se va a transformar en otra cosa. ¿En una flor? A ver, lo de flores. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A la miércoles. ¿Qué miércoles? Es que estás súper agotado ahorita y es muy difícil que lo puedas hacer algo. Electricidad, me estás cagando las... Es una flor.
Lo dije en el sentido figurado que se iba a transformar una florecita en florecita. La tiene mucho más complicada porque son los dos ahorita, hombre y mujer, en uno. O sea, ya divididos, pero acoplados en este monstruo. No, no quiere que le des. Aquí, oh, amén. Las antenitas dividir y la están atacando, eso no vale. Y la niña lo está siguiendo y la niña puede vencerlo. ¡Hala! ¿Cómo sonó su cuerpecito? Se descalabró. ¡Ah! ¡Oh! Tiene que llegar la niña. Brujerías son naturales y monstruos enormes. De verdad esto... Sí, sí, sí. Es muy real. Lo que vemos, lo estamos viendo. Es real, amigo. Bueno, puede que sí, puede que no, no lo sé. Pero aparece la niña, aparece la niña. La niña va a sacar sus ninjutsus brutales. No, no, no sueñes ahorita. O sea, no, sé que la quieres ver, pero todavía no vas a desvivirte pronto. No vas a morir tú aún. Quédate en el plano terrenal, amigo, por favor. Te imaginas que tuve un sueño. Sería brutal, amigo. Sería típica teoría de todo anime, ¿eh? Todo fue un sueño. La voz de la tipa, creo que la he escuchado antes, no sé de dónde, pero la he escuchado antes. Va a preparar su arroz chaufa, su rico ají de gallina o tal vez su papalonkain, amigos. Hoy que tienes propiedad de alejarlo de malos sueños. La carita gamer es como que está más tranquilo, no está en paz. Me dio mucho gusto volver a verte. Ya es. Qué gordito el gamer. Tiene su corazoncito, tiene aquí su cosita ahí que le hace mover. Ah, la bestia. Va a llegar. Vigésima regla inviolable de los shinobi. Si llegas a estar a punto de morir, haz arder las llamas de tu vida. Y muere después de infligir la máxima cantidad. Ah, bueno, el viejo este hijo de P le enseñó cosas que le servirían más adelante. Y sin el borde de la muerte buscarán llevarse al adversario por reflejo. Amigo, Kabimaru está chetado. O sea, le ha costado como miércoles este ser. Va a llegar la niña. El tipo está exhausto. Está ya en las últimas. Pero va a aparecer la niña, ya ves. ¿Te imaginas que la niña tiene poder recurativo? Digo, amigo, ¿qué tal support sería? Yo dije... No, no, yo pensé que la niña iba a hacer algo más. O sea, le iba a meter sus cuantos... Sus guamazos finales. Sus... Puñetazos. Y sigue como si nada. Ala, cono... Bueno, es como ella, ¿no? Porque tiene este poder de los puñitos. Así que sí, sí es como ella. Ahorita llega la niña con el Gamimaru todo maltrecho, todo ensangrentado. Imposible que alguien normal atraviese la niebla con métodos convencionales. Espérate, que ahorita vienen. Espérate, que ahorita viene. Viene mal, pero viene. A los humanos les vale un comino de la seguridad de los criminales. Es que ya conectaron, ya se hicieron partners, ya se hicieron amigos. Ya se hicieron amigos, ¿se entiende? Si hubiera el control, la preferiría tener aliados conmigo.
Claro, ahí están sus amiguitos rezando ahí. Uf. La tipa, ya, sí. Como digas. Sí, si aparece otro, porque han aparecido dos, creo. El que se está enfrentando. El que se está enfrentando al que se parece a Bakugo. Y ahorita el que se enfrentó a Gaimaru. Es prácticamente difícil. No imposible, difícil. Que puedan vencer a los Tenzan. Siete Armit. Siete, no me jodas. Siete, y solo hemos visto dos. Primero, su forma es más eficiente. La belleza está en la maniobrabilidad. Yo prefiero indiscutiblemente ser mujer. Contemplar el cuerpo. El diseño, me gusta el diseño de la de rosado. Ahí está. A él se enfrentaron, creo. Ok. Datos que no suman, pero está bien. O sea, son como que dioses que están de chill y tal. A la tipa, la otra está ahí. La otra está ahí, está destrozadísima, creo. Pero cada uno es una fiera. Y asesinaron a varios Sashin. Ya ves, ahí está toda también. Está mal, 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 mal. La ha dejado muy mal. Viendo tu estado, asumo que eso esté demasiado atado, ¿no? ¡Hala! ¡Hala! La resurrección. ¡Asum! Amigo, cálmate, que a ti también te van a dar tus cuantas pataditas. ¿Y por qué tú? ¿Por qué tienes el derecho? ¿Quién te lo ha dado, idiota? O sea, qué pex. Medio muertos. Deben ser flores. Se encontró el cadáver de un Shoshin guardián. Un humano ordinario podría matar a uno de esos. Ya ves, ya salieron de esa de ese lugar. Ya ves. Ya ves. Pudo salir. Yo creo que se van a juntar ahorita. Yo creo que sí se van a juntar. En vez de luchar entre todos, se van a juntar para derrotar a estos seres. No lo sé. Eso es lo que yo puedo pensar. Deberían. Ahorita el objetivo debería ser derrotar a estas huevadas. Que son inmortales. Le envenenan, ¿no? Allá. Le dieron más poder. ¿Qué pasó? Siete inmortales. Ok. Sí, ya. Ya sabemos quiénes son. El dios supremo Fugen Yotai, el gran emperador Ashoku Taitai, el que ocupa el trono Fukuyukun, el sabio Rapta Taisai y el origen de todo Nyo Genkun y el emperador Yundai Taikyun. Ok, es uno que se divide en siete. Sí. Cada quien es distinto, cada quien es diferente. Como que cuando era niño, que hace miles de años. Zelda, eso es Zelda. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, pero ¿por qué se transformaron en árboles? ¿Por qué ahorita es un árbol? Sin embargo, el pueblo florecía hasta hace 1000 años. ¿Y por qué se vuelven árboles?
¿Y por qué tú no? ¿Y a ti por qué no te pasó eso, amigo mío? Me queda poco. Oh. Pero ¿por qué si era una niña? Aunque pueden vivir por 1000 años, la aldea colapsaría tarde o temprano. Pero ¿por qué él no? ¿Cómo que no? Claro que se puede. Solo espero que estés bien, ya ves. Sí. Casi, casi te desviven, amigo. Es un monstruo hecho y derecho. Ah, qué alivio porque que ya estás bien. Bien. Bien, 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 bien. La pensó, la pensó. Sí puede derrotarlo. Se van a enfrentar. Ahorita no es tiempo de enfrentarse. Ahorita no es momento de enfrentarse. Aparte que a ti te mocharon el... O sea, te mochaste el brazo como hace varios capítulos. Ahorita tienen que juntarse. Yo es que yo pienso eso. Juntarse para enfrentar... Para luchar o pelear contra estos seres. Seres que están fuera del entendimiento de estos personajes. Esa sería mi idea. Después del ending, mi opinión. Así que ahí nos vemos. Este capítulo me ha gustado bastante por la acción que hemos apreciado. Ver a Habimaru en todo su esplendor peleando con este ser todo amorfo, no amorfo, sino que todo extraño. Porque tiene apariencia humana, pero cuando está en las últimas o cuando está entre las cuerdas se transforma en un monstruo todo asqueroso. Todo feo, todo feo. Pero Habimaru, a pesar de eso, se acordó de las palabras que le dijo a su maestro o el que lo instruyó en estas artes asesinas. No sé por qué me bugueaba con esa palabra, pero se acordó de que hasta el último tiene que luchar. Hasta en el borde de la morición va a darlo todo y va a sacar el último ataque y dejar al menos en knockout al oponente. Dejarlo en aprietos, mejor dicho, ¿no? Y sí, me ha gustado por la pelea, como repito, por la pelea, por el empuje que tiene en mi mano y por las cosas que aún falta por descubrir en este anime. Ya nos mostraron las siete deidades o estos siete personajes que son uno, o sea, según el arbolito, según Groot es uno solo, pero que si vienen siete, y los diseños están buenos. Me hace pensar de que va a tener su revancha Gimaru, va a tener también su revancha el cieguito. O sea, quiero ver esas peleas y vuelvo a repetir, tienen que trabajar en equipo todos. Ya después si quieren se mechan para luchar por el elixir, pero ahorita la situación es muy complicada porque tienen que dar o tienen que derrotar a estos seres. Tienen que hacerlo de alguna manera y son seres que están muy fuertes. De cierto modo tienen inmortalidad, de cierto modo, porque al final sí pueden ser derrotados, como dice Gamaro. Yo le voy a poner un 9-10 al capítulo porque, como digo, me encantó lo que vi. Me encantó la pelea, me encantó como la coreo como tal, o sea, realmente me ha gustado. Que si la animación puede ser un poco mejor, sí. ¿Está mal? No. Así que, bueno, a mí me gustó. Si les gustó a ustedes, manita arriba, suscríbanse, compartan y me despediré con la frase más conocida de este y todos los videos. Si el anime cine no te gusta mirar de este canal, te tienes que retirar. Así que, corte.